Yo quiero que también definamos que en las redes sociales, por más que nosotros transmitamos en redes sociales, por más que nosotros nos la demos de hablar sin pelos en la lengua, sin censura, con honestidad, con transparencia, tal vez no con imparcialidad porque le damos nosotros nuestra... No con objetividad, sino subjetivos porque siempre le damos nuestra opinión. Imparciales sí, objetivos no, que quede claro. Siempre que vamos a dar nuestra opinión, lo decimos, la externamos como tal, como opinión, no necesariamente como noticia. Pero hay que advertir que a través de las redes sociales también hay muchas fake news, hay muchas noticias falsas, hay mucho material que es editado. Y es desde todos los frentes, de la izquierda a la derecha, de la derecha al gobierno, del gobierno hacia los opositores, de todos lados hay mierda. Hay que decirlo. Y me llama mucho la atención que la gente comparte mierda. Bueno, tan es así que un expresidente de la República, ya lo habíamos dicho, que le quiten el celular, que le quiten la computadora cuando tome a Rongelipe Calderón, pero fue Rongelipe, el expresidente panista de México, el que retuiteó, el que compartió este video falso de Andrés Manuel López Obrador, presuntamente ebrio. Dicen que el que en pan piensa, hambre tiene, ¿no? Lo compartió Felipe Calderón. Y bueno, pues esto es un video falso, este es un video editado. Y quiero advertir, y cada vez que me dé cuenta de otros videos editados y falsos, quiero advertir aquí en Sin Censura. No me importa si es de Anaya, de Meet, de quien sea, pero en esta ocasión me encontré esto porque además toma relevancia porque es un expresidente el que le da share, el que lo comparte, el que lo retuitea. Así como Ricardo Alemán dijo, yo nomás retuiteé y no lo hice con mala intención eso de mandar a asesinar a López Obrador. Bueno, pues ¿qué dirá Felipe Calderón de haber compartido en redes sociales un video falso? Miren nada más la bajeza de lo que ocurre en redes sociales. Okay, estamos en de la aprieta de los pretos que dijo... No, nada, no puedo hablar, no quiero dar ningún pretexto, ningún motivo para que nos infraccionen. Ya estamos en periodo interelectoral. Bueno. Pero solamente la verdad es que tiene que ver con el asunto electoral. Llamar al voto. No está muy claro eso. Y es mejor abstenernos. Ni siquiera para la gente que no lo sabe, nosotros en los medios de comunicación podemos manipular muchas veces la velocidad del video y genera este efecto. Pero la gente que no lo sabe, pues se irá con la finta que López Obrador andaba borracho. Pero por ahí anda el video, fidedigno, verdadero. Obviamente no es este video. Pero lo lamentable es que personajes como el expresidente Felipe Calderón, y miren que no le llegó a Fox porque Fox también lo hubiera compartido, porque en esto se llama todos contra López Obrador, estén dispuestos a caer tan bajo como compartir estos videos falsos. Así que tengan mucho cuidado en redes sociales en donde se informan y lo que comparten, porque también he visto que gente comparte información de sitios falsos o de sitios creados solamente para golpear adversarios políticos, y creo que debemos de tener mucho cuidado, como creo que los mexicanos debemos de tener mucho cuidado a 47, 48 días de la elección de estar en la pendeja. Fíjense nada más. Por ejemplo, al otro lado del mundo van más de 60 muertos, entre ellos 5 niños y una bebé de 8 meses, tras la represión del gobierno y las autoridades de Israel a las protestas de los palestinos por la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Ayer en Milenio, Ricardo Anaya aceptó que gana 400 mil pesos al mes. Y Nestora Salgado acusa a José Antonio Meade que por haberla llamado secuestradora está recibiendo amenazas de muerte. Y más de 1,000 candidatos se bajaron de la contienda electoral por miedo. Y muchos mexicanos preocupados
porque el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol no incluyó al Gallito Vázquez en la lista oficial, en la lista final para ir al Mundial de Rusia. Que si deberían de ir Gio Dos Santos o Jonathan Dos Santos a la selección, que si está en su nivel el Chicharito Hernández o el Cepillo Peralta. Fíjense nada más las pendejadas en las que está mucha gente. Mucha gente está en la pendeja, ¿eh? Y se lo digo porque creo que es importante que alguien lo diga. Porque obviamente no se lo va a decir ni TV Azteca ni Televisa, porque ellos son los que tienen los derechos de transmisión. No se los va a decir Imagen, ni se lo van a decir en Radio Fórmula, ni en... No se los van a decir. Porque todos tienen intereses comerciales, todos tienen intereses políticos para que el mexicano esté en la pendeja, en los temas menos importantes, o para que el mexicano esté más interesado en el fútbol. Así que aguas. Yo nada más digo aguas porque creo que es importante señalar que hay cosas muy, muy serias como para que estemos en los temas tan tontos, creo yo. Y antes de ir con la doctora Leticia Calderón Chelius, quiero la opinión de mis compañeros, a mi hermano Ricardo Serrano en los controles de esta nave y el buen amigo Antonio Toño Ruiz. Antes de entrarle a los videos, que son muchos, antes de entrarle a los temas, por ejemplo, hay un debate, López Obrador dice que hay que cancelar la reforma educativa, José Antonio Meade defendiendo como gato boca arriba la reforma educativa, porque en medio la realidad es que está el voto de los profesores, que es un voto importantísimo en las elecciones. Y te digo, Toño, te digo, Ricardo, muchas veces la gente anda en la mensa. ¿Cómo estás, Toño? Vicente, muy buenos días para ti, muy buenos días para Ricardo, muy buenos días al público consentidor, por supuesto, la doctora Calderón Chelius, que espera en el deck de Sin Censura. Es lo que les comentaba yo ayer, no solamente de platicar con conocidos, amigos y hasta familiares, sino de ver sus redes sociales, de darme una empapada de Facebook y de las tonterías que se publican sin ningún rigor periodístico. Para mí eso es aterrador. El hecho de saber que de pronto hay noticias falsas, porque eso es lo que son, ¿no? Que no tienen ningún sustento. Estas imágenes que veíamos de Andrés Manuel López Obrador, se los decimos una y otra vez, no somos obradoristas, no somos de Morena, pero hay que ser bien honestos y hay que ser completamente imparciales como periodistas. Evidentemente es un efecto de slow motion, así se le llama en televisión, en radio, simplemente le das slow motion. Si uno analiza la imagen, incluso se ve que pues la gente a su alrededor está lenta, ¿no? Los periodistas cuando mueven el micrófono, si me puedes poner la cámara, querido Dave, mueven el micrófono lentamente. Eso es más que la prueba que usted necesita. Yo por eso estoy convencido que así como a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que en Europa comenzaron a exigir que los médicos tuvieran una carrera, porque pues evidentemente un médico con el que te sometes a una cirugía, Vicente, Ricardo, público consentidor, que te va a dar una medicina, pues necesita haber estudiado durante mucho tiempo. Yo también exigiría, le pediría a las autoridades del mundo, a la comunidad de naciones, incluso Naciones Unidas, que se exija que para ser periodista se tenga una carrera, se pueda tener un rigor periodístico, es que tengan consecuencias, Antonio, estas pero, cosas. Pero es que como lo ha dicho Ricardo muchas veces, ya con un telefonito así y es. Con un micrófono que compras en la tienda Apple, ya todo el mundo se cree periodista y la gente se cree de esos que se creen periodistas. Así es. Este es el problema. En las redes sociales, pues ¿cómo verificas las credenciales? Mucha gente se preguntará, güey, pero ustedes transmiten en redes sociales. Pues a nosotros que nos esculquen, que nos revisen nuestro currículum. El problema es cuando tú compartes y le das vuelo a noticias falsas. No, y tenemos el caso absoluto del infame Ricardo Alemán, alguien que según el doctor Jalife,
pues es, ni siquiera tiene la preparatoria. ¿Se imagina usted que le dé noticias falsas? Deja tú que no tenga estudio, cabrón, no tiene vergüenza, no tiene ningún tipo de vergüenza. Entonces, para mí, este compartido de noticias falsas es terrible. Ahora, que lo haga un expresidente que ha sido acusado varias ocasiones de tener, pues, vamos, problemas con el alcohol, de haber sido acusado de haber sido sorprendido borracho, que este tema causó un revuelo impresionante con nuestra compañera periodista Carmen Aristegui, que por eso la corrieron de donde estaba, que en estos momentos ella enfrenta un problema en la Suprema Corte porque uno de los ministros no, le quiere dar mayor legalidad al dueño de MBS y no a ella en su querella, no la querella de ella, sino del dueño de MBS por daño moral y etcétera, me parece, no estoy seguro, no quiero confundir los datos. El mismo presidente que ha sido acusado de todo esto sale con compartiendo este video, no pero solo más me allá parece de eso, ignorante. Toño, más allá de eso, no está a la altura, no tenemos estadistas entonces en México, cabrón. Así es. O sea, ¿qué pedo? No, ya veo yo a Barack Obama, a Bill Clinton, incluso a George W. Bush compartiendo algo así de Donald Trump, por ejemplo. Y vemos a Donald Trump, tal vez, o sea, yo estoy seguro que Donald Trump sí lo haría. No, pues explico, ha compartido cada cantidad de memes y tonterías, pero bueno, nosotros, mucha gente decía, bueno, Calderón pudo haber sido lo que ustedes quisieran, pero era un tipo que era muy letrado, muy bien estudiado, él no leía sus discursos, sino que todo lo improvisaba, pero ahora cae a un nivel infantil incluso, es infantil en mi opinión. Pues es infantil también lo que hace nuestra gente, Ricardo, en las redes sociales. Vicente Toño, buenos días, público espectador, muchas gracias por estar en sintonía de Sin Censura. Yo, honestamente, dando mi opinión personal ante este asunto, creo que este es el estándar que le hemos puesto también a las noticias a través de las plataformas sociales. Es esto, básicamente, con un banner, con un eslogan, con letritas, un video cualquiera que se convierte en noticias. Y muchas veces las personas no entienden el poder de ese clic, no entienden el poder de estar como espectador en un espacio. Y esto es lo que usted ha formado como audiencia, ¿no? El hecho de que usted no analice, no desmenuce la información, lo convierte también en cómplice de esta mala información que se está manejando. A 47 días de la elección del 1 de julio, Vicente, todos pues se van a sumar en esta novela que desde este espacio ya se le ha titulado desde ya incluso meses, ya incluso un año y fracción, se le ha titulado Todos contra López Obrador. De antemano, o sea, incluso como tema lo de las noticias falsas, yo ni siquiera lo consideraría noticia esto. Creo que es solamente... Es noticia cuando el expresidente de México, Felipe Calderón, lo comparte. Se convierte en noticia cuando usted sin analizarla, pues también hace lo mismo que el expresidente de México. Creo que estas solamente son golpes, son patadas de ahogado, honestamente. Esa es mi opinión, Vicente. Y sobre todo, pues, ¿qué bajo puede caer una persona que, pues, ya él fue pillado ebrio, por ejemplo, ¿no? Y quiere que, presuntamente, pues, como dice, ¿no?, para que luego no nos vayan a querer demandar. Sí, no, el león, creen, mira, que todos son de su condición, o sea. La verdad es que todo ha sido presunto, pero se maneja. Incluso la misma Carmen Aristegui dijo, se ha hablado mucho, eso fue lo que suscitó el gran problema en los medios de comunicación. Fue Noroña, mexicana. ¿Te acuerdas que Noroña apareció con una manta? Sí. Con un póster en tribuna. Y Aristegui solamente, Vicente, Aristegui por haberlo cuestionado, porque ella no dijo, Calderón es esto, Calderón es lo otro, no. Aristegui lo cuestionó en su programa de radio en MBS, dijo, mucho se habla de cómo el presidente Calderón supuestamente tiene esto, o sea, ¿lo hizo como una suposición? No, yo recuerdo que fue y pidió, dijo que si no era un tema que deberían de aclarar desde Los Pinos. Sí, y ahí fue donde la burra tumbó a Genaro. Pero bueno, yo nada más quiero advertir el día de hoy de esas noticias falsas que
son a toneladas, no a kilos ni a montones, a toneladas diariamente a través de redes sociales, sobre todo en proceso electoral rumbo al 1 de julio de este año.